A nuestros televidentes, la bienvenida a la presente emisión de Noticias CNC. Gracias por hacer de nosotros el noticiero más visto en el departamento de Arauca y en otras regiones del país, como en Casanare, en Yopal. A continuación les presentamos los titulares de los hechos más importantes ocurridos en Arauca. Nueva víctima cobró la de violencia en el municipio de Arauca. Sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra trabajador de la sísmica en la ciudad. Policía logró 4 importantes capturas en el departamento de Arauca. Entre los retenidos estarían 2 menores que pretendían realizar robo a mano armada importante casa comercial del municipio de Arauca. Siguen paralizadas las obras de la firma contratista Unión Temporal Vías Arauca. El contrato firmado en diciembre del 2013 no ha culminado. 2 asesinatos se presentaron durante el fin de semana en la región del Sarare. Ejército desactivó explosivo abandonado en importante tramo vial del departamento. Comunidad y nuevo representante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Clarinetero piden se firme resolución que legaliza el interés de los ciudadanos. Interesados en donar órganos en el departamento de Arauca pueden acercarse al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Unidad de Salud. Gestión de riesgo departamental, gestión ante Cancillería y Ministerio del Interior, intervención en tramos del río Arauca. Presenta las noticias, Daniel Fernando Martínez. Una nueva víctima cobró la ola de violencia en el municipio de Arauca. Sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra un trabajador de la sísmica en la ciudad. Lo estarían esperando en la vía a Costa Hermosa y lo acribillaron. Una nueva víctima cobró la ola de violencia en la capital araucana. Una persona que laboraba para la sísmica, identificado como Luis Alberto Alfonso, residenciado en el barrio Meriano 70, fue ultimado en las últimas horas de varios impactos de arma de fuego en el sector conocido como Manhattan, a pocos metros del barrio Costa Hermosa. Uno no sabe de qué, porque él estaba trabajando juicioso, él estaba haciendo su trabajo, ya le habían dado contrato por 2 mesecitos de trabajo y estaba juicioso. Yo no veo el motivo por qué, y así, una muerte así, donde hay gente, donde se ve la multitud de gente, que hay gente que lo alcancen y que lo acribillen así como le dieron, no. Yo quiero saber de qué parte fue que le hicieron eso, quiénes fueron los promotores de esto, de la muerte de esto. ¿Qué decirle a esa gente que hacen un atentado de esta manera? No, que por primero la vida, que por qué no respetan la vida de los demás, porque por qué actúan así con violencia, que no, que primero pues miren a verlo, a las causas, por qué vamos a hacer, por qué vamos a matar a una persona, quitarle la vida. Según información oficial, 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje esperaban a la víctima en la vía, donde al percatarse intentó retroceder. Sin embargo, los mortales disparos dieron contra su humanidad, cegándole la vida. Al lugar hizo presencia la Policía Nacional, Grupo Criminalística. La Policía Nacional logró 4 importantes capturas en el departamento de Arauca. Entre los retenidos estarían 2 menores que pretendían realizar robos a mano armada a importantes casas comerciales en el municipio de Arauca. 4 personas fueron capturadas en las últimas horas por parte de la Policía Nacional. En el primer hecho, un importante operativo que se desarrolló en el pleno centro de la ciudad, al percatarse que jóvenes armados pretendían realizar un atraco en pleno centro de la ciudad a una reconocida casa comercial. En donde 2 individuos que estaban cerca a la heladería Chitarrero, de acuerdo a información de inteligencia, la querían realizar un atraco a esta heladería, pues la policía estaba pasando por ese momento y se dio cuenta y inició la persecución. Estos delincuentes salieron huyendo en una motocicleta. La policía entró en persecución. Estos más adelante tuvieron un accidente de tránsito, se estrellaron cerca al rompoy de Caballo Loco. Allí se estrellaron y salieron huyendo. Posteriormente la policía los capturó, llevaban un arma de fuego. Estos son estos delincuentes que están realizando los atracos a nuestros ciudadanos con armas de fuego. Asimismo, se logró la captura de otra persona que se movilizaba en el barrio 7 de agosto de la capital araucana y que emprendió la huida al ser requerido por las autoridades. Sin embargo, ante la pronta reacción de los uniformados
y el apoyo de la comunidad, el individuo logró ser capturado con un arma de fuego. También se capturan a dos menores de edad con un arma de fuego. Como sabemos, aquí en el municipio pues tenemos ese problema con algunos menores de edad que están realizando los atracos, aprovechándose que no pueden ser judicializados o porque la normatividad para menores de edad es muy flexible con ellos, entonces están realizando estos atracos, pero se capturaron con un arma de fuego, se pusieron a disposición del bienestar familiar, todo el procedimiento se realizó con personal de infancia y de adolescencia de la Policía Nacional. De los menores de edad se encontraban deambulando, nos informó la ciudadanía que había unas personas sospechosas, llegó la Policía Nacional y se realizó la requisa en horas de la noche, de la madrugada, y ahí se les encontró un arma calibre 22, una Walther. Mientras que en el municipio de Tame fue capturada una persona presuntamente responsable de un secuestro de un menor de edad y quien estaría involucrado en otros hechos. El sujeto perteneciente a una red de delincuencia común secuestraba personas y procedía a venderlas a la guerrilla. En Tame, después de un proceso investigativo bastante largo, de más de 3 meses, se dio captura con un secuestrador que el año pasado había secuestrado a un menor de edad. Se había pedido una suma de 50 millones de pesos, la cual en su momento se pagó 20 millones, pero posteriormente en la captura pues se recuperó el dinero y se dio la captura de este individuo Danilo Villamizar, quien venía realizando varios secuestros acá en este municipio, pero aquí lo de resaltar es que estaban secuestrando a los menores de edad y están exigiendo grandes sumas de dinero por el rescate de las mismas. Con esto vamos a disminuir también el secuestro aquí en el departamento, y con este también ya se viene dentro del proceso. Hay otros integrantes de esta banda delincuencial. Este individuo pertenecía a una banda delincuencial y dentro de esta banda hay 2 o 3 más que ya se está haciendo el proceso judicial para dar captura con los mismos. Para resaltar, se pudo recuperar el dinero y capturar a este individuo que en este momento ya se encuentra con medida de aseguramiento en la respectiva medida intramural dada por el juez. Y siguen paralizadas las obras de la firma contratista Unión Temporal Vías Arauca. El contrato fue firmado en diciembre del 2013 y a punto de cumplir un año, los trabajos siguen inconclusos. Este es el espacio designado a la comunidad. Este es el contrato vial número 0746 de 2013, que cobija 2 importantes tramos viales de la capital araucana. El primero, y que ha causado inconformismo de los veedores y comunidad, comprendido en el barrio Libertadores del sector Sena al dique Vía. Sin embargo, así permanecen las obras. Sin que exista una respuesta del contratista, la Unión Temporal Vías Arauca, representante legal Luis Álvaro Monroy Rojas, y el mismo contratista y contrato también cobija el tramo de la calle 27 entre carrera 16 a la carrera 12. Y este es el panorama. Ahí está paralizada, más de 15 días creo que está parado eso. No, en este momento podemos recorrer toda la calle que yo no veo a nadie por ahí trabajando. En estos días como que viene y se sienta por ahí un rato y se van porque no hay nada que hacer. Aunque las cláusulas del contrato son específicas en la forma de que el contratista debe tener un músculo económico solvente para los trabajos a contratar, estas se mantienen paralizadas hace varios meses, perjudicando a la comunidad y a los comerciantes del sector, y aún así sigue sin respuesta a la comunidad, pues para el contratista espera que se desembolsen los recursos por parte de la administración local. La gente del comercio, y no tanto el comercio, sino, mire, enfoque la cámara hacia los andenes de las viviendas y verá esos andenes cómo se están embarrancando. Lo que nos da miedo es que cómo nos van a arreglar otra vez nuevamente esos andenes que a pasar del tiempo han venido sacando, corriendo el relleno de abajo, entonces eso va quedando como en el aire. Ahorita arreglarán la calle y eso ya queda la cueva por debajo. Tocará demandar al municipio para que pare la casa de nuevo. El paquidérmico desempeño de varios de los contratistas que vienen utilizando la administración municipal se ha visto reflejados en obras inconclusas que se ven en toda la ciudad de Arauca, y otros que vienen causando perjuicio ante la mala planificación de las mismas y un verdadero compromiso de la Secretaría de Obras del municipio en poner en cintura a estos contratistas. Hablé con varios vecinos y vamos a hacer un oficio y lo vamos a mandar a la Procuraduría que investiguen a ver por qué son las razones, tanto en la alcaldía como con el contratista,
que no dan la cara para que nos solucionen el problema. El plazo de ejecución de la obra es de 4 meses, como lo consta el documento que se firmó el 6 de diciembre del 2013, y a la fecha las obras permanecen inconclusas. Es momento de ir a un corte de comerciales, ya regresamos con más información aquí en Canal CNC. Dos asesinatos se presentaron durante el fin de semana en la región del Sarare. Ejército desactivó explosivo abandonado en importante tramo vial del departamento. Comunidad y nuevo representante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Clarinetero piden se firme resolución que legalice el interés de los ciudadanos. Interesados en donar órganos en el departamento de Arauca pueden acercarse al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Unidad de Salud. Gestión de riesgo departamental, gestión ante Cancillería y Ministerio del Interior, intervención en tramos del río Arauca. Juan Carlos Castañeda, el abogado del pueblo y su familia. Queremos darle gracias a Dios que en estas fechas tan especiales reine la unidad familiar y pedirle a Papito Dios que en Arauca reine la paz y la tranquilidad por siempre. Que compartamos con mesura, calor humano y mucho amor todos los araucanos en estas festividades que se aproximan. En estos momentos que mi pueblo aquí reunía por ustedes, le deseo de corazón una feliz Navidad y un poco de año nuevo para mi querida familia y todos los araucanos. Y que en ese nuevo año hagamos un llamado a la reflexión para tratarnos como hermanos. ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidades desea la familia Castañeda por él! Global Televisión y su plan fidelidad de fin de año te trae estos espectaculares premios. Un televisor Sony Bravia 3D, Internet, Full HD de 50 pulgadas. Experimenta una mejor definición de imagen con la auténtica calidad Full HD. Diseñado para escuchar sonido tan real con su exclusivo sistema Clear Audio. Sumérgete en otro mundo con la tecnología 3D activo y vive la realidad del cine en tu propia casa. Internet Wi-Fi integrado. Navega por el ciberespacio con YouTube, Facebook, Skype, Google y disfruta de las mejores películas y eventos online. Gánate con el plan fidelidad de fin de año de Global TV. Dos tablets Lenovo de 8 pulgadas con procesador MKT Quad Core, sistema operativo Android 4.2, conectividad Wi-Fi, almacenamiento de 8 GB y cámara de 5 megapíxeles. Tú puedes ser el feliz ganador. Solo debes pagar al día tus mensualidades. Solicita tu cupón y deposítalo en nuestro buzón. Sorteo próximo 30 de diciembre en directo por el canal CNC. Con Global Televisión te conectas más fácil a Internet y disfrutas mientras navegas. Internet de Global Televisión, la mejor decisión. ¡Solicítalo ya al 885-3842! Las 24 horas del día, Canal CNC Noticias está informando a los araucanos. Síguenos ahora mismo en nuestra cuenta en Twitter como @CanalCNCArauca o también nos puede encontrar en nuestra página web www.canalcnciarauca.com, donde encontrarás toda la información. Somos el canal más visto en el departamento de Arauca. Con Global Televisión te conectas más fácil a Internet y disfrutas mientras navegas. Internet de Global Televisión, la mejor decisión. Solicítalo ya al 885-3842. Thank you.
Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Y el canal CNC tendrá una transmisión en vivo y en directo de las fiestas de Santa Bárbara de Arauca que inician el próximo 4 de diciembre. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página en internet www.canalcncarauca.com, la cual recibimos más de 27.000 visitas a la semana. Hechos violentos se presentaron durante el fin de semana en varios municipios del departamento. La acción criminal dejó como saldo dos víctimas fatales. En el sector de Puerto Contreras, en el municipio de Saravena, se registró el pasado viernes el asesinato de un joven de 23 años de edad identificado como Joan David Villamizar Serrano. Puerto Contreras fue la semana anterior, que también esta zona rural bastante difícil de acceso, es una zona controlada por estos grupos terroristas, donde también apareció una persona asesinada con arma de fuego con más de 8 impactos y posteriormente fue traída al municipio de Saravena. Esta sí ya fue identificada y se encuentra pues en el municipio de Saravena para que sea reclamado por sus familiares. Hasta el momento no ha sido reclamada. Asimismo, en la vía que de Arauquita conduce al municipio de Saravena, la comunidad reportó la presencia de un cuerpo sin vida de un hombre que vestía camisa amarilla, pantalón café y zapatos color negro. Está siendo identificado por las autoridades. Zona rural de Puerto Nariño, se encontró un cuerpo. Hasta el momento no ha podido ser identificado, no tenía ninguna documento de identidad, está como NN, llegó a Saravena, eso fue el día sábado, se encontró sobre la vía, la ciudadanía nos informó pues, y se hizo el levantamiento y se encuentra en Saravena, pero en el momento no ha podido ser identificado, se encontró con 4 impactos en su cuerpo. Aunque la autoridad competente investiga los hechos, podría tratarse de retaliaciones de los grupos de guerrillas que operan en esta región del país. Lo de Puerto Contreras, de acuerdo a informaciones de inteligencia, es un enfrentamiento entre estos grupos terroristas ELN y FARC por el control de la zona. El de Puerto Lleras en este momento está bajo investigación, como les digo, está no ha sido posible identificarlo, entonces hasta el momento no podemos decir si pertenece a algún grupo terrorista o es algún ciudadano de aquí del departamento o de qué zona es, porque no ha podido ser identificado. Y en las últimas horas el ejército logró desactivar un poderoso artefacto explosivo que había sido acondicionado en una alcantarilla en la vía que de Saravena comunica a los Santanderes. En la vía que de Saravena conduce a Cubará fue encontrado un artefacto de gran poder sembrado aparentemente por la guerrilla del ELN, según lo dieron a conocer las autoridades. Tras un registro que realizaban tropas militares en el municipio de Saravena, fue hallada una caneca con 55 galones acondicionada con explosivos. El elemento había sido ubicado en una alcantarilla en el sector conocido como Cuatro Esquinas. Entre la desactivación del artefacto se interrumpió el paso vehicular como parte del protocolo de seguridad adoptado por las autoridades. Sin embargo, el mismo no causó daños materiales. El tránsito fue restablecido horas después. Y la comunidad y nuevo representante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Clarinetero pide se firme resolución que legaliza el interés de la comunidad en la elección del representante de la Junta de la Vereda. Luego de la escogencia por parte de la comunidad del nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Clarinetero, existe un rifirrafe del por qué no se ha nombrado el nuevo representante de la comunidad por parte de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Arauca. Se hace la Asamblea General, se lleva a votación a consideración de la Asamblea, se aprueba que sea por voto secreto. Hubieron 3 personas, 2 postulados más, donde dejamos que al señor Alberto Hurtado también, pues la gente lo quería sacar de una vez, entonces le dimos la oportunidad de que él fuera la persona también a ver si aspiraba de nuevo otra vez, a ver si la gente lo aceptaba, pero de 108 personas que votaron 25 por él. Hubo otra persona que también postularon, pues yo le gané a los dos. Yo saqué 45 votos, la otra persona sacó 38 y el que estaba de presidente sacó 25 votos.
Según el presidente, no se entiende por qué, si cuentan con todos los documentos, no se ha firmado la resolución que designe el nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal. Se hizo todo legalmente, gané la elección y ya el hombre pues le dio como la gana, pues, perdonándome la mala palabra, de impunar para perjudicar a una comunidad, no solamente a mí, sino a una comunidad. Como eso tiene un fallo, tiene 45 días de para fallar, ¿a qué favor? A su junta, pues, no encontró no encontró argumentos para que esto fuera una impugnación, y eso se lo mandó al secretario de gobierno, pero el secretario de gobierno, Carlos Alirio Reina, está cubriendo al presidente que había, viendo que ya perdió y que ya tiene toda la documentación, que ya fue prácticamente sacado por la propia comunidad. La comunidad espera la designación con el fin de que, a través de este nuevo representante, de la cual ha podido gestionar años anteriores importantes recursos para el sector, se siga con el desarrollo de la vereda. Hiciéramos un derecho a petición con la ley comunal y lo pasáramos con copia a la Procuraduría, para que fuera por medio de Procuraduría, porque él como funcionario público es para que revise y que las cosas estén bien, y no, él no manda en nuestra vereda. Él no es una persona como secretario, es ahí del secretario departamental, del gobierno departamental, pero él no manda en nuestra vereda, él no va a colocar al que le la gana. Nosotros somos los que nosotros ponemos y quitamos, y eso lo conoce la ley comunal. Es momento de ir a un corte de comerciales, ya regresamos con más información aquí en Canal CNC. Nueva víctima cobró la de violencia en el municipio de Arauca. Sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra trabajador de la sísmica en la ciudad. Policía logró 4 importantes capturas en el departamento de Arauca. Entre los retenidos estarían 2 menores que pretendían realizar robo a mano armada importante casa comercial del municipio de Arauca. Siguen paralizadas las obras de la firma contratista Unión Temporal Vía Arauca. El contrato firmado en diciembre del 2013 no ha culminado. 2 asesinatos se presentaron durante el fin de semana en la región del Sarare. Ejército desactivó explosivo abandonado en importante tramo vial del departamento. Comunidad y nuevo representante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Clarinetero piden se firme resolución que legaliza el interés de los ciudadanos. Interesados en donar órganos en el departamento de Arauca pueden acercarse al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Unidad de Salud. Gestión de riesgo departamental, gestión ante Cancillería y Ministerio del Interior, intervención en tramos del río Arauca. Global Televisión y su plan fidelidad de fin de año te trae estos espectaculares premios. Un televisor Sony Bravia 3D, Internet, Full HD de 50 pulgadas. Experimenta una mejor definición de imagen con la auténtica calidad Full HD. Diseñado para escuchar sonido tan real con su exclusivo sistema Clear Audio. Sumérgete en otro mundo con la tecnología 3D activo y vive la realidad del cine en tu propia casa. Internet Wi-Fi integrado. Navega por el ciberespacio con YouTube, Facebook, Skype, Google y disfruta de las mejores películas y eventos online. ¡Gánate con el plan fidelidad de fin de año de Global TV! 2 tablets Lenovo de 8 pulgadas con procesador MKT Quad Core, sistema operativo Android 4.2, conectividad Wi-Fi, almacenamiento de 8 GB y cámara de 5 megapíxeles. Tú puedes ser el feliz ganador. Solo debes pagar al día tus mensualidades. Solicita tu cupón y deposítalo en nuestro buzón. Sorteo próximo 30 de diciembre en directo por el canal CNC. Con Global Televisión te conectas más fácil a Internet y disfrutas mientras navegas. Internet de Global Televisión, la mejor decisión. Solicítalo ya al 885-3842. La corrupción
corrupción no solo te hunde a ti, también hunde a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. En la Semana Comercial Electromuebles, televisor Samsung LED 32 pulgadas, 630 mil pesos. Neveras centrales de 235 litros, 518 mil pesos. Lavadoras centrales, doble tina, 305 mil pesos. Aprovecha los grandes descuentos y grandes promociones. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. Global TV, lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Y este espacio noticioso usted lo puede ver en otros municipios gracias a la labor que cumplen nuestros canales aliados en retransmitir la presente emisión de noticias CNC para que usted viva enterado de todo lo que ocurre en el departamento de Arauca y en otras zonas del país. En Yopal nos pueden ver a través del canal 2, en Saravena a través de TV Sarare y TV Oriente, Portul, Fortel TV, en Tame, Tame Visión y también en Puerto Rondón. Y la unidad de salud inicia socialización que busca que comunidad conozca programas de donación de órganos. Dolly Fernández nos presenta la siguiente información. Una sensibilización a la donación de órganos emprendió la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Interesados pueden acercarse al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la ciudad. La inscripción y las personas que quieran ser donantes lo pueden hacer de una vez en el momento en que quieran. Está disponible la página del Instituto Nacional de Salud en la parte del inicio. Ahí ingresan donde dice obtener carnet, llenan el diligencia en el formulario y en ese momento la página les da una información, la cual el carnet le va a llegar al correo electrónico que hayan diligenciado en ese momento. Y si la persona no puede hacer esa tramitología, ¿puede acercarse a las instalaciones de la unidad para que ustedes las orienten y le hagan el respectivo inscripción? Sí, claro. Pueden acercarse a la unidad de salud, preguntar por el médico regulador del CRUE que esté en ese momento de turno y nosotros le haremos la respectiva inscripción. Doctora, hay mucha mitología respecto a la donación de órganos. Explíquenos en qué momento se puede ser donante y en qué momento no, y en qué circunstancia. Bueno, mira, tenemos varias circunstancias en las cuales un paciente puede ser donante de órganos. Una de ellas es cuando el paciente, cuando la persona está viva. Si decide ser donante en vida,
Se debe, pues, desde que esté inscrito a la red y se hace el respectivo trámite con la red de trasplante de órganos según la regional a la que pertenezca, en nuestro caso es la 4, que está ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Allí se va a hacer el respectivo estudio a ver si la persona puede ser donante. Eso es cuando uno está vivo, si quiere ser donante de alguno de sus órganos. La otra posibilidad es un paciente que se encuentra en una unidad de cuidado intensivo a quien se le ha diagnosticado muerte encefálica. Estos diagnósticos solo pueden ser dados por especialistas, bien sea un neurocirujano o un intensivista. Cuando el paciente se le diagnostica como muerte encefálica, la red de trasplante de órganos viaja a la ciudad, en este caso seríamos nosotros, ¿sí? Arauca, la red manda un coordinador de trasplantes y se hace el respectivo estudio si el paciente puede ser donante, solo si está en una unidad de cuidado intensivo y que esté siendo monitorizado. Hay algunas cosas y muchas preguntas vienen que si un paciente, un ejemplo, tuvo un accidente y en ese momento de la calle o después de que es trasladado, ¿puede ser donante? No. Los pacientes solo sirven para ser donantes de órganos si están en una unidad de cuidado intensivo. Después de que no tienen signos vitales, así haya sido en un accidente de tránsito, está en la calle y el paciente quiera ser donante, después de que no hayan signos vitales, ya no puede ser donante de órganos. ¿Un paciente cuántas vidas puede salvar? 50 vidas. Explíquenos, ¿qué tejidos, qué órganos puede donar una persona en buen estado de salud? Bueno, los órganos que se pueden donar es pulmón, corazón, hígado, páncreas, riñones, se pueden donar tejidos como córnea, válvulas cardíacas, tejido óseos, tendones, arterias, venas, todos estos podemos ser donantes de todos nuestros órganos. ¿Cuál es el órgano más difícil para ubicar? Bueno, eso prácticamente hay cierta complicación y toda cirugía tiene un riesgo. Según estudios, el órgano más con un poco de mayor complicación es el hígado por el riesgo de mayor sangrado. Donar órganos es donar vida. Desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Unidad de Salud de Arauca informó para CNC Noticias Dolly Fernández Rojas. Y Gestión del Riesgo Departamental dialoga ante Cancillería y Ministerio del Interior para la intervención en tramos del río Arauca que impide navegabilidad. Los pescadores serían los más beneficiados ante esta labor. Ante el clamor de los pescadores y las constantes retenciones que son víctimas los mismos en la hermana población por parte de las autoridades del vecino país Venezuela, el Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo adelanta esfuerzos que le permitan intervenir los puntos críticos que impiden la navegabilidad. Ha sido una gran reiteración de parte de las comunidades, principalmente los pescadores y también la fuerza pública que debe ejercer la soberanía de nuestro territorio sobre ese sector, y pues no hay un control suficiente por parte de la fuerza pública para este punto del departamento. Entonces, pues ahorita aprovechando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la entrega de la maquinaria que hizo en el departamento, se tiene previsto a través de ese banco de maquinaria poder hacer las actividades de dragado, canalización del río, mejorar obviamente la sección hidráulica y hacer la limpieza de esa carama para pues permitir que durante épocas de lluvia y también épocas de verano exista agua escurriendo sobre esa cuenca. Para Eduardo Portillo se ha hecho el ejercicio y el conducto regular se ha seguido para encontrar una solución a la problemática. Sin embargo, desde las altas esferas del orden nacional se espera la respuesta. Principalmente en la vereda Boca de Arauca, El Vapor, hasta prácticamente El Caracol y Punto Fijo, donde pues prácticamente el nivel de sedimentación ha sido tan grande que pues ha impedido que el agua en épocas de verano pues pueda escurrir por ese sector, y principalmente un taponamiento con carama que se presenta en el sector de Bocas de Arauca. Únicamente para eso tenemos proyectado con la maquinaria hacer el dragado, limpieza de esa fuente hídrica, pero pues por ser una cuenca binacional estamos esperando la visita por parte de la Cancillería de un funcionario para que él haga la evaluación, haga el análisis y pues haga la respectiva solicitud a la Embajada de Venezuela para poder adelantar estos trámites. Todavía estamos pendientes con la Cancillería para poder adelantar esta visita, esta inspección,
para que ellos den la aprobación. El Consejo Departamental de la Gestión de Riesgo cuenta con la maquinaria suficiente para atender la situación. Los sectores que presentan sequía también han impedido que exista soberanía sobre la zona, lo que requiere de una pronta intervención de los gobiernos de turno. Sin embargo, la demora estaría en manos de la Cancillería y el funcionario que se designe para analizar la problemática. De la Cancillería ya se ha expuesto la situación ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estamos pendientes de la visita por parte del funcionario para poder realizar esa visita y que ellos nos den la aprobación junto con la República de Venezuela para poder adelantar estas actividades. Obviamente estas actividades van a venir adelantándose con el seguimiento de la Corporación Ambiental, pues obviamente debemos saber cuál es la cantidad de material que debemos extraer para que la sección del canal pueda tener la capacidad suficiente de transportar todo el agua, tanto en épocas de sequía como también en épocas de verano. Les hemos entregado lo último registrado en el departamento de Arauca en cuanto a noticias. Los esperamos en una próxima oportunidad para que ustedes y nosotros estemos bien informados. Que estén bien.